Puedo más, siempre se repite la misma historia. Todos los ramadán, infeliciano, me pasa lo mismo. Termina, después de tantos meses ayunando, Musulín, déjame sitio, por favor. ¡Ah! Todos los años, después de ramadán, me pasa exactamente lo mismo. Después de tantos años, después de tantos días, se ha hecho intenso, pero hombre, años no. Después de tantos días ayunando, como que pretendo volver a la normalidad. En mi cabeza me dice que no desayune, que está mal. Que estoy haciendo algo que está mal. Parece que funciona el periquito que compramos en el zoco el otro día. Voy a lavar la fruta. Solamente lavo los que me voy a comer porque se ponen malos súper rápido en Feliciano. Esta fruta tampoco es que sea mi favorita. Los nísperos, porque son muy chiquitillos. Bueno, es que los grandes están arriba, ¿sabes? Son los que más cuesta coger. Y además los vamos consumiendo del árbol directamente, porque si no, ya te digo que fuera se ponen malos. Pero mira, si esta es la fruta y esto es el hueso, ¿qué te queda de fruta, no? Me he levantado esta mañana a las 6 para empezar a poner todo el riego. Todos los empalmes que tenemos, pues tenemos dos grifos y de ahí sacamos pues dos mangueras y vamos, voy regando los huertos todas las mañanas. Los he colocado, los pongo mañana y tarde. Y el resto de huerto que tenemos abajo es manualmente. Tengo que regarlo a mano, no tengo otra manera. Los que tengo aquí más cerca de casa con los grifos y eso, pues si lo regamos así con los periquitos estos. Que bueno, infeliciano, se acabó. Denis, pero ya que me estoy poniendo precosa. Llega la nueva vida, no, la nueva vida no. Volvemos a la vida normal, infeliciano. Volvemos a la rutina, a la realidad. Porque volvemos a desayunar, volvemos a almorzar, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Cambio de horario, vuelve la hora antigua, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos una hora de diferencia con España. Antes teníamos dos para Ramadán. Se pone incluso un horario pues para facilitar el ayuno en Ramadán. Así que hay que organizarse, infelicianos, hay que organizarse de nuevo. Y yo tengo la costumbre, la mala costumbre de organizarme siempre, pero organizarme a última hora. Por lo tanto, mira, ahí está el pavito que está asomando. Omar, Bilal, todo el que viene, otros trabajadores, viene más gente a veces, uno sustituye a otro, Omar se pilla una semana y no viene una semana, esto es un poco así. Y es un poco descontrol, la verdad, de repente no sé quién le toca que venga, quién va a venir, quién no va a venir, de repente me dejan tirada cuando tengo cosas ya planeadas y organizadas. Me pasa así, así de veces me pasa aquí, muchísimo. Vamos a dejar de ir como pollo loco, o por lo menos lo vamos a intentar. Quiero organizar hoy absolutamente todo, desde las comidas que vamos a hacer todos los días, y hoy va a ser el día, si Dios quiere, lo vamos a intentar. Y luego os enseñaré cómo, sorpresa, pero luego, porque me he levantado precisamente hoy a las 5:30 de la mañana, pues para aprovechar que hay allá, mirad que estoy en manga corta y tengo, bueno, calor, no estoy bien, pero no hace ni una gota de aire. Y mañana y pasado ya ni te cuento, prefiero no hablar de ese tema porque me pongo mala, me sube la tensión. ¡Guantes! La última vez que trabajo sin guantes, os lo prometo que a partir de ahora lo voy a hacer, porque tengo las manos destrozadas, bueno, no se ven mucho, ¿no? Pero tengo unos callos eternos, además que no se van, me vuelven a salir, me vuelven a salir, me vuelven a salir.
Supongo que hasta que la mano se me acostumbre de verdad. La pregunta del millón, esperaros, la pregunta del millón. ¿Dónde está la niña? Creo que no hay preguntas que me hayan repetido más en mi vida. Todos los días me lo preguntan y ya lo he contestado muchas veces. ¿Dónde está tu hija cuando estás trabajando? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hija? Ahí está mi hija. ¡Oh! Sí, se ríe porque todavía le queda un poquito. Está aprendiendo con mamá todo lo que mamá hace. Me lo habré comido también. Os presento el trabajo que hemos hecho en el huerto. ¡Tachán! Infelicianos, hemos terminado de señalizar las parcelas de cultivo. Como podéis ver, está el camino principal que divide a derecha y a izquierda pues, las parcelas de cultivo que hay. Nos hemos ido adaptando al terreno, por lo tanto, no todas son iguales. A medida que te vas acercando a lo que sería el invernadero, el terreno se estrecha y por lo tanto los hemos ido haciendo más pequeños. O al final lo que hemos hecho es hacer individuales, ahí al final. Hay un arco, tenemos un arco aquí principal en la entrada, pasa que como es de hierro fino casi ni se ve. Antes del Eid, cuando terminó justamente Ramadán, teníamos señalizada ya todas las parcelas de cultivo. Gracias a todos los infelicianos que me habéis dejado comentarios insistiendo con el tema de la piedra, porque yo estaba cerrada con eso. Me comí la cabeza, nos pegamos un esfuerzo impresionante probando con madera reciclada de 20.000 maneras. Y definitivamente lo más sencillo ha sido con la piedra, lo más barato y lo que nos ha costado al final menos esfuerzo de lo que yo pensaba. Así que el resultado es maravilloso. Está todo bien medido para que el camino principal tenga siempre la misma medida, es 1 metro de ancho para poder pasar con comodidad. Y entre cada parcela de cultivo también sigue habiendo un camino de 1 metro. Desde esta postura no se aprecia demasiado bien, pero que estoy muy contenta, infelicianos, que estoy muy contenta. Pues ahora, a continuación, comenzamos desde el final, porque allí, cerca del invernadero, quiero poner mi tesoro más preciado, que son los tomates. Y ayer ya estuvimos trasplantando los primeros tomates de emergencia, porque las tomateras que tengo de tomate negro, que no existen aquí, que no las hay aquí, esta variedad, son mi tesoro más preciado. Entonces, las tenía dentro del invernadero, como ya sabéis, yo quería sacarlas fuera e incluso colocarlas en los bancales que hicimos aquí, pero el problema es que se nos está complicando mucho para rellenar los bancales, infelicianos. Lo haremos, evidentemente, pero conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y días para rellenar los bancales porque hay que ir a otras zonas a por tierra. Queríamos alquilar un camión y buscar tierra por ahí, por el bosque. Lo que pasa es que para esto se necesita un papel, el cual hemos ido a pedirlo, pero también conlleva un proceso y su tiempo. Y para que nos den el permiso, pues hay que esperar unos días. Así que no hemos podido rellenar los bancales. Y para rellenarlo con la misma tierra que hay fuera no tiene ningún sentido, porque la idea era precisamente que como esta tierra que tenemos aquí no es nada agradable ni nada buena para sembrar, pues los bancales hacerlo con la exclusividad de una tierra mejor. Lo que he tenido que hacer es sacar ayer los tomates de emergencia, los tomates negros del invernadero, ya estaban enormes, eso ya no había manera, no hay que trasplantarlos nunca de ese tamaño ni esperar ese tamaño. Esto ha sido un caso exclusivo de que yo estaba esperando para rellenar los bancales y meterlos en los bancales como cosa especial, porque son tomates muy especiales, ya que aquí no los hay, pero nada, no ha podido ser y ya he tenido que sacarlos sí o sí. Así que los he sacado a la primera parcela de cultivo que está al lado del invernadero, y en esas dos grandes que hay al final pues será donde voy a poner los tomates. Hay tantos que me da miedo, creo que no habría. Mira que aquí tenemos alrededor de unos 1000 metros de terreno para cultivar, pero la verdad es que aún así creo que no tendríamos ni con 2000 metros suficiente. Hay una cantidad de tomates impresionante, entonces voy a intentar llenar lo máximo que pueda y los que me sobren irán fuera de lo que sería el huerto principal, que es este, digamos, un poco la cara al público. Sí que hay cantidad, haremos cantidades aquí, pero cuando queramos hacerlo un poco de manera más extensiva, más a lo bestia, pues lo haremos en el resto de terrenos que hay en la finca. Esto es un poco lo que os digo, el escaparate bonito de aquí tengo mi huerto, estas son las variedades que tengo, quiero hacer también cantidad porque tengo espacio para hacerlo, pero cuando ya sea una cantidad excesiva, como son los tomates, que quiero hacer este año y los que tengo en el invernadero, pues evidentemente los tengo que sacar en otro lado. Las dos primeras que están plantadas, si notáis, hay un cambio de tonalidad en la tierra en comparación con el camino. Y es porque, aparte de que la tierra está un poco húmeda, pues las hemos ido trabajando, abonándola, aireándola, y la vamos moviendo y le vamos dando un poquito de vida. Y se va notando, se nota solo algo en comparación con la tierra que lleva años sin tocarse, seca y arcillosa y dura. Si es que es seca y arcillosa y dura al mismo tiempo. Confío en que con el tiempo consigamos mejorarlo incluso más. Traer tierra del bosque, seguir mezclándola,
hasta que hagamos una mejor tierra y dentro de tal vez un año, dos años, notemos realmente la diferencia con que esta tierra ha mejorado mucho. Esa es la idea. Dicho esto, Kenia, vámonos. ¡Vámonos! Tac, 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 tac. Bueno, pues por aquí os hago un paseo para que vayáis viendo qué tal se ve. Tenemos aquí la manguera por medio porque he estado yo regando esta mañana. Mirad, ¿veis lo que os decía? Ya aquí termina el camino principal y acabo haciendo dos parcelas de cultivo únicas porque ya era el espacio más pequeño y para una es gigante, pero para dos ya no era, era ridículo hacer dos. Entonces, continúo por el camino. Evidentemente aquí queda todavía mucho trabajo, que no es que hayamos terminado, pero hemos terminado de seleccionar las parcelas y ya está. Mirad, tenemos aquí esta última, aquí están los tomates que hicimos ayer. Aquí están las tomateras que hicimos ayer, que van 8 de tomate negro. Lo que ocurre es que con el calor, ahora que empieza ya el calor a subir, se me ponen pochísimas. O sea, es que hace una temperatura. Yo no sé si tendría que hacerle una tela así como de sombreado. El otro día os lo enseñé, pero es que mirad qué gordos se me han puesto ya. ¡Madre mía! No me puedo creer que este árbol tan chico y feliciano nos vaya a dar fruto este año. Recién plantado. De este otoño, invierno, creo que lo plantamos, si no me equivoco. Nactarina y Feliciano, mi fruta favorita. Estoy de ilusionada con estas dos, que como se caigan o me las pique algún pájaro, me voy a enfadar. Porque ya los pájaros me están picando la fresa. Aquí hay un par de ellas. Por aquí había otra, tres. O sea que cuatro, cinco. El árbol es muy pequeño, pero es que lo hemos cuidado, Infeliciano. Lo hemos regado todos los días. Y se nota, ¿eh? Y por aquí tengo la sorpresa. Mirad, aquí, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues este semillero, si os acordáis, son semillas que germinaron sin querer en la compostera, en el compost que tenemos ahí al lado de casa. Germinaron tomate y germinaron pimientos. Y fijaros qué buen aspecto tienen. Lo mejor de todo es que no sé si recordáis que hace unos días, en uno de los vídeos anteriores, os enseñé cómo podaba las tomateras de tomate negro. Que solo tengo 8 plantas porque las traje de fuera. Lo que hice fue podarlas y aprovechar esas podas trasplantándolas y volviendo a tener una planta nueva. Y no tenía mucha fe porque se quedaron muy chuchurrías y hacía mucho calor. Pero las puse en la sombra y mirad lo que ha pasado. ¡Tachán! ¡Han cogido! Esto estaba muerto de pena. Y ha rebrotado, ha cogido fuerza, se ha puesto incluso más grande. Fijaros que ha surgido efecto, así que os animo un montón a podar las tomateras cuando tengáis en casa, si os apetece, tenéis variedades que os apetece multiplicar. Y es que merece la pena podarlas solo por el hecho de que obtienes una planta nueva, que te dará más fruto. Mirad, ¿veis? Hay otra aquí, hay otra aquí que también me ha cogido. Aquí hay 4 plantas que me han cogido, aquí otras 4, aquí otras y otras. Fijaros qué maravilla. Y en realidad esto lo hice un poco también pues para regalar a vecinos de aquí cerca y eso. Mirad cómo está esto de petado, ¿eh? Pero con mucho cuidado con la tierra ya bastante humedecida, pues voy a ir sacando tomateras. A ver, mucho cuidadito. Así salen con las raíces. Y ahí va otra. Continúa con todo de tomate cherry y voy a hacerla entera de tomate cherry porque me va a faltar espacio, o sea. Vamos dejando de distancia, pues casi un metro, pero no llega al metro. Será como unos 90, 80 centímetros. Suficiente. En alguna que otra ocasión las líneas igual están un poco juntas, una línea de otra. Pero mira, yo aquí he visto como la gente siembra todo bastante pegado, las calabazas incluso, y le sale todo estupendo. Necesito y quiero aprovechar bien el espacio, así que voy a probarlo así. Que se me da muy mal, por el año que viene lo pongo más separado.
Qué chino está. Bien. Acabo de trasplantar 68 tomateras y se dice poco. He terminado toda esta parcela de cultivo que tenemos y habría que ir a por la siguiente. Lo que ocurre es que ya el sol pica muy fuerte y las plantas se me están viniendo muy abajo y sufren mucho. Esto hay que hacerlo por la mañana muy temprano o por la tarde muy tarde. Y lo he hecho por la mañana muy temprano, pero pues, el tiempo se me viene encima y en un momento ya empieza a hacer calor. O sea, es que esto, claro, y es que a las 5 de la mañana tampoco te puedes poner a hacer esto aquí porque no se ve. Entonces hay que buscar los momentos. Continuaré o esta tarde si me da tiempo con la siguiente parcela, por lo menos para avanzar un poco más porque me quedan muchos, o si no continúo mañana. Tendré que ir así a cacho, a trozo, hasta que lo termine todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una guía para los tomates porque se están doblando y lo que va a ocurrir es que se van a empezar a crecer todas las plantas por el suelo y cuando salga la cosecha los tomates se van a pudrir. Entonces hay que guiarlas con una guía, con un palo, para que crezcan hacia arriba y los tomates luego no estén tirados en el suelo. Así que lo que vamos a hacer es que con ayuda de estas cañas vamos a hacer como una forma de tipi, como una cruz, vamos a cruzar una y otra y así vamos a ir haciendo una guía entera con cada par de líneas, yo creo. Un par de líneas así. Y a medida que vayan creciendo pues se irán guiando. Ahora mismo las chiquititas que acabo de poner casi que no hacen falta, pero estas grandes ya sí porque se están cayendo al suelo. Para mí, para Omar, a ver qué tal me han salido. Le he echado ajo tierno, todo lo que tenemos en el huerto se lo he echado. Pienso que me ha echado una barbaridad, no me como yo esto, vamos. ¿Qué es eso?
Y están peleando como siempre. Infelicianos, vamos a... Es de broma, ¿eh? Están... Vamos a hacer un poquito de té y están peleando a ver quién entra la hierba buena, quién no. Es que hay que hacer cosas, no sé qué vamos, no sé qué podemos hacer tres personas dentro de casa, pero ahora mismo no se puede salir. He traído esta pizarra para organizarnos, ellos todavía no lo saben, pero yo se los voy a explicar. Para organizarnos en todos los sentidos, tanto haciendo un menú semanal, esto lo escribí a través del teléfono, lo he hecho a través del teléfono y luego lo he sacado para imprimirlo. Tengo las uñas negras de la tierra. Tengo aquí un calendario que ya lo tenía hace tiempo. Y además tengo estos posis con los que vamos a ir anotando los días que cada uno viene o no viene. Solo voy a pedir que me avisen 24 horas antes, al menos, para organizarme si van a venir o no van a venir, porque ellos realmente, bueno, vienen en horarios diferentes y en días diferentes, pero no vienen todos los días. Y a veces los días que tienen que venir tampoco vienen. Entonces simplemente pues para yo tener un orden, saber lo que vamos a hacer cada día, que cada uno venga por la mañana, mire por la ventana y vea que hoy tiene que hacer tal cosa o X cosa. Lo que ocurre es que vamos a tener un pequeño problema con el idioma porque, bueno, ellos no saben leer y yo tampoco, aún así yo tampoco sé escribir árabe y evidentemente el español tampoco lo van a entender. Entonces tendremos que guiarnos un poco entre colores, dibujos y letras a ver qué se nos ocurre. Safi. Otra vez no, me trae serpiente todos los días, tío. Esto está minado de serpientes, ¿eh? Stitua daba. Madre mía, estas pequeñitas. Pero estas no son venenosas, infeliciano, ¿eh? Estas no son venenosas. No sé por qué le tengo tanto miedo, soy chiquitita. Salta. Tiene fuerza, ¿eh? Me quiere enrollar. Tiene fuerza, claro, se quiere defender. Esto está petado de serpientes, de tortuga, de todo tipo de aves. Ahora con serpientes como estas hemos encontrado montones. Hay algunas venenosas y peligrosas. De hecho, ha habido algún caso que otro por esta zona de alguna persona que ha fallecido por alguna mordedura de serpiente. Pero de normal, las que uno se suele encontrar como estas son de las que no son venenosas. Lo sé porque esta siempre nos la encontramos y siempre preguntamos a la gente mayor de aquí y siempre nos dicen que esta no es venenosa. Pero en otras ocasiones sí que ellos han encontrado de las venenosas peligrosas y grandes. Hoy es la tarde. Ya no es el mismo calor. Se puede soportar, pero lo más gracioso es que, claro, yo sentía un calor especial y digo, yo me pasa algo y es que me he vuelto a quemar. Pero, Feliciano, esto no tiene mucha solución porque hoy ha sido el primer día que me he aguantado el calor, sabiendo el calor que iba a tener, y me he echado crema. En los brazos, aquí detrás y aquí donde me quemé el otro día. Y en la cara, evidentemente. Y lo único que he hecho es sudar como un pollo porque no me ha servido prácticamente de nada. Igual me hubiera quemado más si no me hubiera echado crema. Pero lo dudo. Pero la verdad es que lo dudo. Esto a mí me pasa de toda la vida. Yo cuando he ido a la playa de chica, incluso aunque mi madre me echase el máximo de protección. Siempre me ha pasado, infeliciano. Yo tendría que ir cubierta entera. Pero con este calor... Infeliciano, Omar se tiene que ir y yo voy a aprovechar un momentito. Ayer la vez esta sábana protectora que tengo, que me queda chica y además está rota, y no me entra en el colchón y lo utilizo para los perros y los gatos. Y la lavé allá a mano. Y lo que voy a hacer es aprovecharla ahora pues para hacerle un sitio.
Voy a preparar esta zona de casa. ¿Veis aquí en el lateral de la casa? En uno de los laterales de la casa está la zona donde menos calor hace de todo el lugar. Alrededor de la casa es el sitio donde más fresquito se está. No sé por qué, pero en este lateral se conserva más, durante más tiempo la sombra y se está más fresquito. Entonces, voy a habituar un poco el sitio, pues, para que los perros tengan una zona donde tumbarse y echarse, porque ellos lo tienen adelante, pero adelante ya no hay sombra hasta que no atardece mucho. Entonces son muchas horas fuertes de calor donde ellos tienen el sitio. Así que vamos a habituarles un momento con cuatro cosas recicladas que voy a aprovechar. Tengo ahí los palos del antiguo gallinero que hicimos, si os acordáis. Y lo que voy a show, mira lo que acaba de salir de ahí. Un avispero de las malas. Estas sí que me dan cague. Saliente. Fíjate, gente. Chancho. China. ¡Qué suerte! ¡Claro! Está recién peladita, mi niña. Le ato la cuerda, pero ni mucho menos la aprieto. De hecho, dejo bastante espacio porque evidentemente la planta va a crecer y se va a hacer más ancha. Entonces, si la aprieto, no le dejo crecer. Por lo tanto, dejo un buen espacio simplemente pues para agarrarla un poquito. Y la voy a ir colocando aquí arriba, en el primero, por ejemplo.
Del calor. Se han derretido como por dentro, ¿lo veis? Madre mía, quiero regalarle unas cuantas al vecino que está empezando a sembrar ahora. Ah, pero solo es la primera, solo es la primera. Me ha asustado, digo, ostras, están derretidas. Solo es la primera. Pero ¿este va bien o necesitas más? Que tengo más para esto. ¿Que tienes tantos? Sí, tengo más. ¿Eh? No, está o si bien. Quieres, pruebas, pues, si yo, ya veo, mogollón. Intercambio semillil. He cambiado unos cuantos de semilleros por unas semillas nuevas de un tomate diferente, valenciano, que me lo ha dado el vecino español.